cobertura continua de las elecciones aquí en este noticiero y a lo largo de toda la programación de América TV. Ahora vamos a la calentura local. Del Doral, la campaña allí en el municipio del Doral también ha estado calientica, como diríamos. Y Olance Nogueras es el que nos trae el informe. En medio de agresivas estrategias y ataques personales, los tres candidatos a la alcaldía del Doral intensifican en las últimas horas sus campañas políticas y protagonizan una de las más emotivas y reñidas contiendas municipales, que salvo alguna sorpresa, parece definirse en una segunda vuelta. Tenemos grandes sueños. Yo voy a ser el alcalde de la educación, el alcalde de los niños, mejorando y subiendo a todos nuestros niños. Tenemos también algunos retos. Los retos principales son el tema del tráfico y el tema de la inundación. Tenemos un grupo bien organizado mañana que vamos a estar en todos los precintos de la ciudad. Yo creo que es importante que la gente se sume a la visión que tengo para esta gran ciudad. Tenemos un proyecto Doral donde va a proyectar nuestra ciudad al mundo entero. En este momento el enfoque es tocar la mano a todos los votantes. Aquí, por ejemplo, ¿qué haces acá? Yo, cuando soy un votante de Doral, a los otros no, porque los pobres no quieren escuchar, pero además asegurarse que me conozcan, que tengan la oportunidad de saludarme y conocer mi trayectoria. Son 9 años, soy fundador de la ciudad. La ciudad de Doral, una de las más jóvenes de las 34 que conforman el condado Miami-Dade, opera con un presupuesto anual de $45 millones y es una de las de mayor crecimiento poblacional y económico en el sur de la Florida. Tiene casi 46 mil habitantes, la mayoría venezolanos, que algunos ya le han bautizado como Doralzuela, aunque el inquietante sufijo proyecta connotaciones ambiguas. El concejal y candidato de origen venezolano, Luigi Boria, se ha gastado más de $262 mil en una municipalidad donde los cubanos tienen entre un 25 y 30% de votantes inscritos y los venezolanos menos del 10% con derecho al voto. Eso no es lo que importa. El corazón de los que viven en Doral es lo que a mí me interesa. Yo he visitado más de 5.000 casas, he tocado el corazón de la gente y no importa que sean venezolanos, pues los cubanos me quieren, los argentinos, los brasileros, los dominicanos, los colombianos, todos me quieren. Los venezolanos no van a votar por él necesariamente. Yo tengo el apoyo del periódico venezolano, mi señora es venezolana, yo tengo el apoyo atrás de un venezolano que me está apoyando. Entonces es de alto riesgo lo que está haciendo ese gasto de dinero personal. Para mí no es riesgo, para mí lo que es preocupante que alguien gaste esa clase de dinero, ¿con qué propósito? Y más cuando es un candidato que solamente lleva en el consejo 2 años. Él ha hecho millones vendiéndole computadoras a Venezuela, algunos dicen que a Chávez. Si como pronostican los analistas, ningún candidato obtiene más del 50% en las elecciones de este martes, entonces habrá una segunda vuelta para el próximo 27 de noviembre. Olance Nogueras, América Noticias.